Ay, no, no me salió. Ahí va. Pará. ¿Cómo está ahí? Vení, 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 vení. Vení. Esa. Esa. Ula, ula. ¿Crees que lo haga con los dos? Esa. ¡Epa! Pero eso lo hago yo. Hacer ula, ula. Con el cuello, con la cintura. Ahí va, ahí va. Ahí quiere. ¡Paula! ¡Uy! No vale sacar cabeza, ¿eh? Mejor vamos con la artística. Esto es buenísimo. No, ahí va, ahí va. Vas a ver, ahí va. ¡Ula, ula! Ahí se me bajó demasiado golpe. Yo necesitaría la panza de Luis porque se te queda enganchado. Ahí ya está. Hace el tope. Ahí va. Ahí va, chicas. Vamos, chicas. No puedo, ¿por qué no puedo mantener, che? A ver, levanta el nochero. ¡Bravo, eh! ¡Bravo! ¿Cómo que hace con el bravo cuello? ¡Otra! ¿Quién sabe? Hacelo otra vez. Ahora voy, vas a darle. Cerró, ahí. Oh, no. Dale, dale, ¿por qué? Ahí, ahí. Con el cuello, mira. Le tenés que dar un empuje. Ahí. No, eso 3, es fácil. 4, 5. Ahí con el cuello también, mira, va. ¡Esa! Hay que poner garra. Yo tengo miedo de quedarme así despojada. ¿Por qué me tiran la cocina haciendo? No puedo terminar. Igual, bueno, este me encanta. Vamos, Rosita, venga. Pi, pi, vos, mire, esa. ¿Qué pase, venga? ¿Eh? Esa. Esa, listo. Me encantó el saltito. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Na, 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 na. Hola, Miquita. Ah, mira qué delantal. Mira, María, ¿qué hacía que andaba jugando en la ola? Bueno, hoy ponete las piletas, ¿eh? Hoy tenemos. No sabes lo que me pasó hoy, ¿viste? Resulta que salí con la lluviecita, ¿viste? Que te garuaba finito. Bueno, así garuaba, yo salí con la bici. ¿Viste que, tipo, qué pasó? ¿Qué pasa, Coco? ¿Mi delantal no está bien? Sí, estaba. Ah, estaba haciendo así. Bueno, la cuestión es que. Sí, a la mañana te. Vos porque dormiste mucho. ¿No viste la tormenta de anoche? Fue terrible, me agarró un chuchi, yo estaba sola, me agarró un chuchi. Soy terrible, se golpean los vidrios, todo mal, che. Basta, me está tomando el pelo. Bueno, la cuestión es que la bici levanta todo el barro. Llegué. Era un lodo. Sí, era así, terrible, no sabía lo que era. Bueno. Sí, y me gritaban así, me hacían silbidos. Tengo que mandar saludos a Yelén, que me ve siempre, a los chicos del camión de Nalfer. Y alguien más tenía que mandarme. Uy, no sabes la que me pasó. Me olvidé una chica de cumpleaños ayer. ¿Ayer era lunes? No, antes de ayer. La abuela me estaba esperando. El apellido era Verascola. ¿Vos te acordás que yo te dije el nombre? Mi amor, veníme a ver el programa, me olvidé. Tengo una cabeza de locas. Bueno, más del pueblo. Más. Sí, eso no lo cuento. Ah, bueno. Bueno, este aquí lo que te voy a contar. Este aquí, vamos a hacer día de sándwiches. El sándwiche, lo más rico del mundo. Mirá las diferentes panes, yo no sé, todo esto vamos a hacer en tan poco tiempo, ¿podremos? Bueno, pero lo vamos a hacer. Primer sándwich que se larga. Preparado en sus marcas, listo, ya. Trácata, trácata. Oh, acá hay mucho amor, se ve que Marian, con bombacha rosa, sin bombacha, está enamorada. Está todo bien. Very good. Bueno, acá tenemos harina 4 ceros. Tenemos todos los ingredientes para hacer un pan lactal. Tenemos la levadura fermente. Entonces, este aquí que lo siguiente que hacemos es colocar sal, que a los panes, a mí me gusta mucho sal en los panes, porque me gusta el pan saladito. No me gusta que no esté salado. Pica, ¿cómo andás? ¿Viste, Pica? Ah, bueno, después vamos a hablar de Pica. Saladito, ¿te gusta saladito? La vida me gusta saladita, que sea bien saladita. Esa. Bueno, este aquí que hacemos es colocar acá, colocamos la leche, pan lactal, lleva leche, y colocamos unas yemitas de goibo, las colocamos dentro de la leche para que se fundan en la leche. Pica, portate bien porque te voy a dar un chirlo. Colocamos acá la manteca derretida y utilizo esta agua, Mariam. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Y la levadura fermente. ¡Epa! Ahí está, qué linda canción, me encantó. Yo quiero aprender una canción así de memoria, de letra y puño, de letra y puño se dice, no, de letra, para ir cantando la bici, así practico canto. La voy a tener así. Agregamos las claras batidas a nieve, ahí está, very good. Very, very, very good. Ahí está, claras batidas a nieve lleva este pan, ¿eh?
Fíjate vos bien. Entonces ahora sí las incorporo. ¿Qué pasa, Ronco? Ahí está. ¿Está todo bien? Ah, bueno. Viniste así como apuradito, pensé que querías contarnos un chisme. Una novedad. Sí, ¿viste? ¿Y este no se enteró? ¿Qué cosa? ¿Qué, dónde vive? En la estratosfera este hombre. Pero qué cosa, bárbaro, va. Andás a ver qué estaría haciendo anoche. Seguramente que estaría en algún lado recóndito. Ahí está, recóndito. ¿Dónde la saqué esa palabra? No importa. Recóndito. Quedó bien. Bueno, ahora tiramos sobre la mesada mi mezcla de pan lactal. Vos fijate bien que para hacer el pan lactal, ¿tenemos harina suplementaria, María? Sí, Maru. Para hacer el pan lactal necesitas de un molde especial de pan lactal. ¿Sabías vos? Este aquí. Es un pan que ahí está, María te lo muestra, mirá. Un pan, un molde de pan cerrado, cerradito. O sea, que la masa la dejamos fermentar. Pica, estás molesto. Te veniste, introducís en la cocina. Entrás como Don Pepito por tu casa. ¿Cuál es la cuestión, Tranquilo, Ya te voy a dar de comer, Tranquilito. Entonces, ponemos bien, amasamos bien, tratamos que toda la masa se vaya integrando, se vaya desprendiendo. Y bueno. Y vamos a dejarla leudar por espacio de más o menos una horita, que esto fermente. ¿Qué dije? Es para que quede claro. Ahí está. Es para afirmar la situación en la que estamos metidos. ¿Te gustó? Ahí está. Un poquito más de harina porque está quedando como un poco así. Necesitaré un cornete, ¿les marean? Para levantar todo. Para que la masa quede también como con humedad, ¿no? No me quede tan secota, sino me quede con humedad. Ahí está. Muy bien. ¿Hicieron la rosca de Reyes? Me fui para atrás, pero quería verificar si han hecho la rosca de Reyes y la comieron. ¿Comieron la rosca de Reyes o se comieron una rosca como todo? Como todo. Tony se comió una rosca en la casa, no la de Reyes, justamente. No escuché nada. No sé por qué me vino acá a la memoria. Lo vi a Tony tan serio y me acordé de ese momento. Bueno, ahí está. Entonces, dejamos que la masa, amasamos bien y la dejamos fermentar. ¿Qué? Si me puse colorada porque me reí. Cuando me río... De vuelta, por favor. No, oh, ya está. Serio, ¿no? Ay, sí. En serio, ojo. No asustás ni un mosquito de... No asustás ni un mosquito de verano, Tony. Ya está, ya fue. Bueno, fíjate que la masa que quede así, ¿viste? Como tierna. No demasiado seca y la dejamos fermentar a que doble de volumen y la colocamos luego en nuestro molde de pan que es tapadito. Acordate bien de eso. Vamos a hacer el bollito para que fermente bien, para que leude bien. Ahí recogemos todas las impurezas. Y siempre es bueno tener una espatulita para recoger. ¿Del pan lactal? Bueno, estás molesto, estás como apurado. ¿Qué te pasa? Estás medio molestito. No te cerró el día de lluvia hoy. Está bien, vamos a la receta y esperamos que te calmes. Muy bien, para este pan lactal necesitamos, para el fermento, 2 cucharadas de levadura fresca, 3 cucharadas de azúcar, 1/2 taza de agua tibia, y para la masa, 4 tazas de harina 4 ceros, 4 yemas, 200 gramos de manteca, 1 taza de leche tibia, 2 cucharadas de sal, 4 claras a punto nieve. Listo nuestro pan lactal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? No sé, mira, lo que me está haciendo noche no te puedo explicar. Bueno, este aquí que vamos a dejar para más sanguchito después. La cuestión de pan lactal es un horno precalentado. Siempre son los panes es horno precalentado de moderado a máximo. Lo dejamos más o menos por espacio de 40 minutos. Mira. Sí, ¿qué me pasa? Estoy como media. Bueno, no importa. Bueno, quiero mandar saludos también a las chicas de la peluquería ahí de Cerviño que salieron a saludarme. Divinas, amorosas. Bueno, este aquí que vamos a usar la focaccia. La focaccia que también me encanta. Tengo todos los. Me salieron a saludar las chicas. ¿Qué crees que diga? Che, saludando. Qué mala onda. No seas tan. Bueno, María, necesito un poquito más de sal, de sol. Entonces, este aquí que lo que vamos a colocar es un poco de aceite en la masa. La focaccia es una masa tipo de pizza. Colocamos hierba. Es tan rica. Es una masa que es como desfalleciente. Como desfalleces cuando la comes. Pues es tan rica que no parás ni un segundo de comerla. Colocamos acá el agua y vamos integrando todos los ingredientes a su ritmo. Ahí está, ponemos más ahí agüita, colocamos un poquito más de agua, aquí, ahí está. Hoy es un día para que los chicos hagan todos estos panes, porque en casa no hay pileta, no hay nada, no hay colonia.
Así que es ideal para que se pongan a amasar en casa. Es re divertido. Me encantaban los días de lluvia, me encantaban para cocinar. Sí, sí, sí. Las madres, out de la cocina today. Todos los críos a la cocina. Sí, sí, sí. Tiren todo. Harina por la casa, no pasa nada. Está todo bien. Hagan panqueques, vuelta y vuelta. Está todo very, very good. ¿Cuál ni sabe remar? ¿Remar? Porque me llamaban de bueno porque te vas a sacar. Yo sé remar. Yo no tengo miedo a nada. No le hago asco a nada, ¿viste? Las mujeres en la vida, acá, en este país, nos sabemos abastecer solitas de todo, ¿viste? No necesitamos de ustedes. ¿Qué dijo? Tu mamá, te lo dije. Te lo dije y no me lo callé. Ahí está. Porque ellos se creen fundamentales en nuestra vida, ¿viste? Sin nosotras morirían. Esa es la cuestión. El kit. Mira, no me hagas enojar que me la agarro con la masa. Ahí está. Vamos a amasar. Vamos a amasar. ¿Qué te pones, loquito? Él escucha a Lío y ya viene a... Ya viene así. ¡Qué cosa! Bueno, hoy la masa está como loca. Se me pega como loca. Ahí está, porque es pegajosa. Esta masa también. Marian, aceite de oliva. Preparamos la placa. La focaccia no tiene por qué estar perfectita. Al revés, tiene que ser irregular. ¡Qué remerita que nos pusimos hoy, Gerard! ¡Turquoise! ¡Epa! ¡Turquoise! ¡Qué lindo! Me gustó ese turquoise. Te vino muy bien. ¡Buah! Muy bien. Estoy viendo. Estoy pispeando. Estoy pispeando qué pasa. Sí, está como turista. Me gustó tu descripción, Marian. Está como tipo turista con la cámara. Tipo turista. Está tipo turista, very good, está bien. Bueno, una vez que la focachita la tenemos ya amasadita, ya leudada, fíjate que es una masa así como. Es como media chiclosa, porque es una masa como de pizza. Nos sacamos todo lo que tenemos por acá. Ahí tenés Marian. Ah, muy bien, Marian está en todo. Viste que es una cosa. Es terrible. Debe ser de Justiniano Pose que es. Debe ser que lo tiene nato, ya que están todos. Es así. Sí, ¿qué pasa? A mí no me casa nada de lo que digo. Estás como sordo. ¿Habrá dormido o no habrá dormido? Que es otra cuestión. También puede ser. No sé por qué no habrá dormido, ¿no? Justamente por problemas. Yema de huevo hoy no usás, ¿no? Yema, ¿te gustó la de la yema de huevo? Te dije, no, te pregunto me si ibas a usar. Me vi en la propaganda cuando decía, quedó re dulce quedó. Sí, me encantó. Me encantó. Como vi la promoción, la yema de huevo. La comisaría, estoy trabajando para la comisaría. Salí de acá el otro día. Y estoy trabajando. Estoy trabajando. Y este aquí que pica. No se para más acá en la puerta como se paraba antes a chamullar a las chicas. Antes se paraba a chamullar a las chicas, ya no se para más. No sé por qué habrá sido. No te pongas colorado, fíjate, estás de color bordo. ¿Qué cosa? Uno no tiene que ocultar las cosas que hace, sobre todo las macanas. Las tiene que dar a conocer, ¿no, Tony? Bueno, fíjate que le estoy clavando como los dedos, ¿viste? La estoy como... Es un gran placer para nosotros compartir el programa con vos. Ustedes saben que yo sin ustedes me muero, mirá. Bueno, este aquí que le clavamos los deditos, así, toda la placa y la dejamos bien irregular. Ahora me encanta esta parte, pero este aquí que acá hay un secreto. Le tiramos sal gruesa, le ponemos hierba. ¡Ay, pero! Y esto se cocina en horno precalentado de moderado a fuerte. No se te ocurra taparla con un film, ¿viste? A la focaccia, porque si tú me dices la sal gruesa y queda toda una cosa babé. Así que una vez que la cocinas, o te la comes, mamita, o la dejas al aire y la tostás y listo. ¿Te va bien? Porque si no, se arma el crío. Vamos a la receta, fresco y batata. Dale. Bueno, muy bien. Vamos. Para esta focaccia de romero y sal gruesa necesitamos, para el fermento, 25 gramos de levadura fresca, una cucharada de azúcar, media taza de agua tibia, y para la masa, un kilo de harina 4 ceros, un puñadito de romero fresco, 3 cucharadas de oliva, sal y pimienta. Bueno, una taza de agua tibia, sal gruesa y aceite de oliva extra. Ahora sí, lista. Ahora sí, lista. Bueno, ahora sí, vamos a dar la receta del pan de brioche. Este aquí que tenemos la harina, también tenemos levadura fermente. Y como te contaba, hacemos un huequito. ¿Viste el famoso huequito que hace acá en el medio? ¿Pica? No, pero no te hagas el mismo porque sabes que no. Se arma. Vos sabés que a mí si me provocás, se arma. Ahí está, colocamos un poco de leche. Lo vamos a romper los boibos. Ahí está. Very good. Qué bien. ¿Viste qué bien que lo hago eso? Me sale. Perfecto, sale. Me sale perfecto, perfecto. ¿Vos que te están operando hoy? Que te están ahí manoseando de todos lados. Bueno, ahí rompemos los huevos con la leche y vamos a colocar la levadura. Ahí está, bien fermente. Y ahora remuevo, remuevo, remuevo y voy a colocar. Hoy es mi turno, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy es mi turno, sacate el papelito, Luis. Ahí.
Sí, porque te veo como que estás disparatado, no. Estás. No, estás disperso, ahí está. Estás disperso, entonces te quiero volver a la. ¿Viste como en el colegio cuando estás distraído la maestra te agarra de punto o sabe que sácate? Tal cual, así es. ¿Viste? Pase a dar lección, pase. Y vos estás en otra. Hoy vamos a hacer así con vos. Vos sacabas todos los números del colegio, ¿no? ¿Qué? Vos sacabas todos los números del colegio. En el colegio tenía el talonario ella. Sentilo. Sentilo, no escuchalo. Sentilo. ¿Qué será? Es una palabra en cordobés. Son dos cosas distintas. Maru. Es autóctona. Por Dios, hay que escuchar cada cosa acá. Bueno, por último, como todo brioche, agregamos la manteca pomada. ¿Sí? Agarramos la manteca pomada en el brioche. Prepárame la mesé, Marian. ¿Quién vino? Ah, pensé que... Ah, Álvaro, que pasea por toda la sala con cola de paja. Está en el aula como pelota en cancha de bocha hoy. Es el monitor. Es el monitor, fue a buscar el borrador. Sí, está ahí, está como perdido. Desde el día de la fiesta quedó loquito. No sé, le quedó. Le llegó al corazón, ¿no? Se dejó los bigotes hoy y todo, mirá. No sabe cómo cambiar de persona para disimular que es él. Richard Kimble le dicen, sí, ahora, ¿no? Sí, es una cosa de locos. Bueno, incorporamos la manteca y todo este pan se va ablandando. El famoso brioche que ya lo hicimos varias veces. Mismo la rosca, se ha hecho también como un procedimiento del brioche. Y amasamos, incorporamos la manteca y amasamos. Sacá esa mano de ahí. Te voy a dar, ¿eh? Ahí está, se me escapó la mantequita. Siempre bien todo pomado. Qué cosa, mirá. Ahora en el corte, ¿sabés qué? ¿No? Se va a armar la de San Quintón. Ahí está. Quintón. Entonces... Ok. Entonces amasamos... Vamos incorporándole aire, al pan, ahí traca, no me apures. Ahí lo veo. Uy, me muevo. Voló. Voló un poco de masa, ¿no? Sentí porque me rozó por la cabeza. Ahí amasamos más. Y mientras amaso y le doy ahí como una batucada, Marian con batata, o fresco y batata, van a la raza. Muy bien. Pan de brioche. Para el fermento necesitamos 25 gramos de levadura fresca, una cucharada de azúcar, media taza de leche tibia, y para la masa 500 gramos de harina, 4 ceros, 15 gramos de sal, 3 huevos, leche tibia y 150 gramos de manteca blanda. Acá la masa ya le da de brioche, la sacamos de acá, la vamos a desgasificar. Es todas las corridas, ¿viste? Todas las corridas esto. Entonces, ponemos acá, la pasamos un poquito de harina. Fíjate que es una masa media pegajosa también. Y haces el típico, mirá, me despido el corte diciendo esto. Agarramos la masa, ¿no? Ahí, ta, me encanta agarrar la masa así. Pasamos esta parte por harina y hacemos como un pellizco. Un pellizco, tuc, y vamos ubicando tres cachitos acá de brioche para que nos quede un pan así como aquel, ¿sí? ¿Qué te parece? Me despido con vos. Dale, vamos al corte y ya volvemos. No te disperses más en casa, ¿eh? Estate atenta acá. Hoy, mira lo que es esto. Pancito lactal. Pero, Dios mío, esto es un elixir de los dioses. Bueno, vamos a hacer un sanguchito de salmón. Espectacular. Vamos a ver, hay que tener que sacar papelitos a ver quién se lo merece acá, ¿eh? Entonces, tenemos la rúcula, ¿eh? Que Dios nos dio. Qué rúcula espectacular, qué rica que es la rúcula, ¿eh? Me encanta cada día más. Es una cosa, me aplica decir que no tengo tiempo, si no, te daba un manojo de rúcula para que te probaras. Es tan rica, es espectacular. Bueno, la pasamos por una vinagretita, acá la rúcula, le ponemos un poco de shallot picado también y le ponemos un poquito... qué rico el perejil, qué rico, me encanta. Espectacular. ¿Qué pasa? No, no me apures así, no te quiero ni mirar, porque siempre me haces apurar, me haces poner nerviosa. Mira, qué cosa, señora. Por favor, llame por teléfono, me pongo un freno. Llamaron dos señoras para decir qué lindo mi trébol de la buena suerte. ¿Viste qué lindo? Me encanta, tengo una buena suerte. Me lo dieron cuando hice la foto de los personajes de gente y no sé dónde lo compraron, la verdad. Yo me lo agarré y no me lo saqué más porque me dio buena suerte. Ahí está, ponemos un poco de el topolín. ¿En dónde? ¿Qué dijo? No, que no escuché, mejor que no escuché. Mira, carita, está destrozado de risa. Pero es una cosa de loco, se ríen de mí todo el día acá, señora. Si quiere llamar para saber, se ríen de mí todo el día. Ahí está, ponemos un poco de rúcula, primer sanguchito, salmoncito, ahí está. Vos por la rosca que te comiste, no sé, ¿te lo daremos o no te lo daremos? Y para terminarla le vamos a poner unos camembert. ¡Ay, qué rico este! Es una...
Mirá lo que es esto. Mirá la gente de allá de... Mirá lo que es este sanguchito, primero del día de la fecha. Esto es una espectacularidad. Lo vamos a poner acá, ¿eh? Espectacular, una delicia de aquella. Segundo del sanguchito, ¿qué hacemos? Es muy fácil. Agarramos, esperá, ¿qué quieres que haga? No, ¿qué me mira con esa? ¿Qué me exige? ¿Que me dé vuelta manzana? ¿Qué quieres que haga? Ahí está, ponemos la focaccia. Mirá lo que es la focaccia, ¿eh? Esta focaccia con sal. Qué rica que es la sal, ¿viste qué rica que es la sal? No hay nada mejor que la sal, aparte en todo tipo. ¿Viste qué rico, qué lindo que es bañarse en el agua salada? Me encanta. A mí la sal me encanta eso. En el agua salada pica, me gusta sentirla. Ahí está. Ayer me fui a la pileta, qué lindo tirarte en la pileta. Me nadé la vida, me encantó. Bueno, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar queso gruyère. Esto lo podemos meter también un toque, sacá la mano, te di un soque, mirá. Ahí le ponemos unos tomatitos secos en oliva, impresionantes. Ahí está, con aceite de oliva bastante. No me pongas nerviosa, no quiero ver más nada. Y ponemos jamón crudo, mirá qué delicia. Bueno, el segundo que viene, mientras yo lo preparo, mientras vamos al corte, mirá lo que es esto, una exquisita. Mientras vamos al corte, es con la carne, un confit de cebollas, lechuga. Ya vamos al corte y ya volvemos. Qué rico, qué rico. Acércate a verme, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú. ¡Epa, epa! ¡Apa! Mirá lo que es este sanguchito, mirá lo que es la carne. No, esto es una espectacularidad de los dioses, impresionante. Bueno, les quiero decir que estoy súper, súper contenta y súper feliz con todo este equipo. Estamos re contentos porque fuimos nominados por el premio Broadcasting como mejor programa femenino. ¿Sí? Ahí está. Para brindar. Un clericó de champán y todos estos sanguchitos. Y un beso enorme a todos ustedes que nos ayudan a hacer este programa. Les mandamos un beso gigante. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Los queremos un montón. Chau. Hasta mañana. Gracias. Chau.